Felicitarlos a todos por el día 4, el día del periodista. Enhorabuena por su trabajo que hacen todos los días, y reiterar el compromiso que tiene el gobierno del estado de apoyar la libertad de expresión, sobre todo el trabajo periodístico que hacen todos y cada uno de ustedes, parte esencial de la vida democrática que se vive en este estado, pero sobre todo ustedes nos ayudan a comunicar las acciones de gobierno y llegar a las casas de las familias tamaulipecas. Por otro lado, comentarles que el día de hoy tuvimos una reunión con el Gabinete de Seguridad, a primera hora, como lo hago todos los lunes, pero también hace unos momentos terminé una reunión con todo el Gabinete de Gobierno, todas las secretarías y el gabinete ampliado, y donde pues dimos a conocer no solamente el mensaje del inicio de este año 2020, donde estamos pues muy entusiasmados porque sabemos que va a ser un gran año para las familias tamaulipecas, donde vamos a seguir impulsando el desarrollo económico, garantizar de igual manera la tranquilidad de las familias en nuestro estado, pero sobre todo generar esa confianza que se ha reflejado en diferentes indicadores, y uno de ellos tiene que ver con la inversión extranjera, la generación de empleos, pero sobre todo también algo sumamente importante, que después de analizar todos los indicadores, pero muy especialmente los ingresos del gobierno de la República, de la Federación, es Tamaulipas el estado que más aportó en el 2019, más impuestos de todos los estados del país, solo por debajo de la Ciudad de México. Eso es lo que representa Tamaulipas para la República, y es un orgullo para este gobierno, es un orgullo para todos los tamaulipecos saber que somos un estado que está aportando muchísimo hoy en día a la Federación, y que no solamente estamos hablando de recursos, sino que hoy en día el estado de Tamaulipas es líder en generación de energías renovables, es líder en comercio exterior, está entre los 10 estados que más empleos genera en el país, y por fortuna, en 2 años consecutivos, Tamaulipas no aparece entre los primeros 15 estados más violentos. Con ese tema, decirles que todavía nos falta mucho por hacer, pero que sin embargo estamos redoblando a acciones, y lo vimos en el movimiento que tuvimos durante todas estas vacaciones decembrinas, nuestras carreteras. Yo personalmente anduve supervisando el trabajo de nuestras policías de apoyo carretero. Estuvieron abarrotadas las carreteras en nuestro estado, y esto es muestra de la confianza que se tienen en el estado de Tamaulipas. Y bueno, este año, a pesar de los recortes que se dieron, y donde una vez más no fuimos favorecidos con el presupuesto de egresos de la Federación, estamos convencidos que sacaremos adelante a nuestro estado. De diferentes acciones que estaremos llevando a cabo, sigue unas acciones de austeridad por parte de nuestro gobierno, y a la vez ser más eficientes en la recaudación, que nos permita hacer más con menos, pero sobre todo seguir manteniendo a nuestro estado altamente competitivo para que siga llegando la inversión y se sigan generando empleos. Y aprovechar para mandar un saludo a todas las familias de Tamaulipas, a nombre de todo mi equipo de colaboradores, parte de todo el gobierno del estado, pero muy especialmente a nombre de mi esposa Mariana, de mis hijas y de mis hijos, desearles que este 2020 sea un año lleno de bendiciones, de mucha salud para todos, pero sobre todo de muchos éxitos. Que el gobierno del estado de Tamaulipas va a seguir trabajando de la mano con los sectores productivos, con las familias tamaulipecas, para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de estos. Enhorabuena y felicidades a todos. Que sea este un gran año para todos ustedes y para sus familias. Esto es. Sí, estoy con el Gabinete de Seguridad, como lo hago todos los lunes, pero no solamente es el trabajo que hago todos los lunes, lo he manifestado,
que el tema de seguridad no basta tener una reunión de una hora, es un trabajo permanente, como lo hemos hecho durante estos 3 años, que estamos en constante comunicación con todo el gabinete de seguridad prácticamente a las 24 horas. Y digo a las 24 horas porque utilizamos la tecnología que tenemos al alcance a través de nuestro teléfono. Pues obviamente estamos en comunicación para poder darle seguimiento a las acciones que se lleva a cabo en el estado de Tamaulipas. No por algo ya se dio a conocer a nivel nacional, Tamaulipas ya no aparece dentro de los estados más violentos del país. Sin embargo, sabemos que faltan muchas cosas por hacer. Siempre suceden incidentes, situaciones difíciles, especialmente en el estado más importante, la frontera norte de México, y digo más importante por los cruces comerciales o el cruce comercial que tenemos con Estados Unidos. Más del 40% del comercio pasa entre México y Estados Unidos. Somos la frontera más importante de este país y eso de alguna manera genera grandes cosas favorables, pero también existen pues quienes utilizan nuestra frontera para delinquir, y es ahí donde queremos unir esfuerzos, capacidades y talentos y recursos con la Federación para poder garantizar la seguridad de las familias de Tamaulipas. Quisiéramos tener más respaldo de la Federación, definitivamente. Sin embargo, el gobierno del estado no se va a detener. Lo he manifestado y reitero lo que he dicho. No habrá tregua contra los violentos. Vamos a utilizar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance, y me refiero al gobierno del estado de Tamaulipas, para garantizar la seguridad de las familias en este estado. No por algo hemos bajado los índices de delitos graves, no por algo hoy en día hay confianza en nuestro estado, no por algo siguen las inversiones, no por algo tenemos cada vez más turistas y visitantes al estado de Tamaulipas. Esto no es producto de la casualidad, es un producto de los esfuerzos, de las estrategias que se han llevado a cabo aquí en Tamaulipas, y quiero reconocer a las mesas de seguridad y justicia de nuestro estado, que han jugado un papel fundamental. Son sectores productivos, son empresarios, profesionistas que se han unificado para trabajar de la mano con nosotros y con un solo propósito, es garantizar la seguridad de las familias en nuestro estado, hacer las adecuaciones y modificaciones de estrategias, pero también en el entendido que este gobierno seguirá invirtiendo en este rubro. No por algo este año se van a invertir más de 4,000 millones de pesos en materia de seguridad, no solamente en capacitación, adiestramiento de nuestros cuerpos policíacos, equipos que se están adquiriendo, más vehículos, helicópteros, pero también las bases en las carreteras, las bases TAM a cada 50 kilómetros de cada una de las carreteras de Tamaulipas. Todo esto, el C5 que se está construyendo en Reynosa, el poder actualizar y modificar y modernizar los C4 que tenemos en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Ciudad Victoria, en la zona conurbada, que nos va a permitir dar mayor seguridad, pero sobre todo dar los instrumentos que requieren nuestros cuerpos policíacos, que hoy en día han jugado un papel muy importante. Mi reconocimiento a nuestros buenos policías que han hecho su labor, que han enfrentado los problemas, que han enfrentado a la delincuencia y que hoy en día son reconocidos precisamente como eso, policías que están haciendo su trabajo para garantizar la seguridad de las familias tamaulipecas. Híjole, difícil pregunta. Sí, estamos, primero que nada, todo aquello que esté al alcance de las secretarías de evitar viáticos excesivos, gastos de comidas, todo aquello que no impida el buen desempeño de las secretarías, obviamente son los que se van a reducir. Eso es algo que también platicamos el día de hoy. Vamos a hacer más con menos, pero paralelo a ello, y eso sí quiero puntualizarlo y señalarlo, por supuesto que vamos a exigir y demandar más recursos a la Federación, simplemente lo que le corresponde a Tamaulipas. Es por eso que en las próximas semanas estaremos convocando a una Asamblea Nacional Hacendaria. Tenemos que analizar a fondo, este ha sido un debate de décadas,
que no se ha podido establecer adecuadamente. Y me refiero precisamente a la fórmula en la cual se están distribuyendo los recursos. No es posible que el Estado que más aporta a la República, a la Federación, pues ahora resulta que es de los que menos apoyo recibe. Y no estamos hablando de recursos que lleguen necesariamente al gobierno del Estado, sino que se vean reflejados en obras y servicios a Tamaulipas, para beneficio de los tamaulipecos, para beneficio de aquellos que están generando la riqueza de este país. Y es ahí donde, por supuesto, que queremos que se evalúe, que se analice a fondo esta fórmula para que se tome en cuenta los estados que más aportan. Y eso es algo en lo que vamos a seguir insistiendo y donde hemos recibido eco por parte de diferentes gobiernos estatales que están a favor de que se haga este análisis de esta Asamblea Nacional Hacendaria, pero donde también, y vale la pena señalarlo, tuvimos eco por parte del mismo secretario de Hacienda, que está consciente que necesitamos hacer una evaluación más a fondo acerca de las partidas que llegan a cada uno de los estados. Muchas gracias y que tengan muy bonito año. Felicidades a todos.